hemos tenido dos situaciones bastante complicadas, ¿no? Uno fue la balacera al Centro de Justicia de Mediación y Defensoría del Pueblo, dirigido con un mensaje dirigido a dos personas, dos sobrenombres, a Toro y a Pupito, que no sabemos quiénes son. Y después, bueno, el ataque este de piedrazos al frente de la municipalidad. La verdad que dos hechos en el día 31, uno a la madrugada y el otro sobre la tardecita del mismo día. Y qué sé yo, la verdad que en un año donde nosotros, o sea, cierra el departamento Rosario con la cantidad de muertos que nunca había tenido en su historia y realmente, bueno, estos dos hechos son parte de lo mismo que está sucediendo no solo en el departamento Rosario, sino en muchos lugares y realmente nos tiene muy, muy preocupados, ¿no? O sea, nosotros lo relacionamos después que vimos todas las cámaras, que vemos la situación, lo hemos relacionado un poco. En la noche se había hecho un operativo de tránsito con 22 remisiones, tanto por alcoholemia como por falta de documentación, de motos, de automóviles. Y dentro de esas remisiones hubo un par de situaciones bastante complicadas con personas que, bueno, enojadas, ¿no? por la situación, y a lo mejor, bueno, relacionarlo por eso, porque fue muy, muy seguido a ese hecho. La problemática que estamos teniendo es, o sea, es muy difícil de poderla frenar con cómo se está trabajando, ¿no? Por eso yo mañana voy a viajar a Santa Fe, estoy tratando de ver una reunión con el ministro directamente, cara a cara, para poder empezar este año de otra manera, para poder tener un plan para Villa Gobernador Gálvez. Si bien tenemos móviles, pero no tenemos esos policías que necesitan los móviles para hacer los recorridos necesarios. Tenemos gendarmería, pero gendarmería dejó un solo móvil para toda esta zona. Entonces, queremos mostrarle la realidad al ministro, que la debe saber, ¿no? Porque debe tener la información de todo, estimo yo. Pero queremos un plan de trabajo en conjunto.